toda la información respecto a los avisos publicados, estos avisos de página completa, que el señor gerente de la caja publica con nuestro dinero, por cierto, no es con su dinero. Bueno fuera que la caja fuese una entidad privada, donde los accionistas son los que determinan cómo invierten sus ganancias, sus ingresos, y tienen pérdidas, es un problema de accionistas. Estos avisos millonarios, más de 200.000 soles de nuestro dinero, lo publican para defenderse a título personal. Me gustaría saber, repito, toda la información de esos avisos. Se me indique la cantidad de los avisos publicados, las dimensiones exactas de lo mismo, la cantidad de dinero pagada por cada uno, y se me alcancen las facturas. Y pido esto con carácter de urgencia para que no se siga tergiversando lo que está pasando, que es una guerra sucia, que es mala información. Gestión, periódico que nadie puede cuestionar de sesgos políticos, Gestión, ha publicado el día jueves una página completa con cifras de la superintendencia de Banca y Seguro, cifras que yo vengo acá diciendo hace meses. Las del 2013 ya las había denunciado, ahora son las del 2014. Yo había dicho en esta sesión que las utilidades de la caja en el 2013 habían sido de 0.1 y la rentabilidad del 0.09. Lo traje con cifras también de la SBS hace unos meses. Recuerda usted cuando estuvo el gerente acá. Hoy, según Gestión, a abril del 2014, las utilidades son de menos 5.82 millones, menos 5.82 millones que la caja está perdiendo, y de menos 5.06 de rentabilidad. La morosidad incrementa del 2011, cuando ustedes llegaron, del 5.16 al 12.51, más de duplicado. Las provisiones han bajado de 142 a 83. Es decir, ¿qué está pasando en la caja? Ya no es solamente un tema de cuestionamientos de las operaciones con esta financiera y de corrupción. Es un tema de gestión, señor Núñez. Estos gerentes son unos ineptos y acá están las pruebas. Yo no las estoy inventando, lo venimos diciendo hace meses. Pero tienen que salir las pruebas en los medios de comunicación para que finalmente se den cuenta hasta cuándo la señora Villarán va a seguir apoyando y poniendo sus manos al fuego, ya no por la honorabilidad de esas personas, que soy el primero en haber dicho que efectivamente se tiene que demostrar en el Poder Judicial si son culpables o no. Nosotros no somos un tribunal de nada, pero sí es nuestro trabajo decirle a la población la verdad. Esa caja está siendo muy mal gerenciada y a este paso va a quebrar.